Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR y sobre todo amigos que cotizan para su jubilación desde este medio universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país y lo que puede doña Rocío endeudarse. Y ese tema de financiamiento es importante porque así como impuestos e impuestos se financia el Estado, ahorro y ahorro se financia la jubilación. Y la jubilación es parte de la temática de la que conversaremos con los dos Robles. Estoy ante dos Robles muy destacados, muy admirados por mí. Voy a ser ostentoso y voy a decir que uno fue alumno mío y otro fue mi jefe. Entonces, ustedes les toca en el acertijo concluir quién es quién. Tengo al doctor Arodis Robles, quien además de historiador, estudió demografía, obtuvo su doctorado en la Universidad de Pensilvania, y al doctor Edgar Robles, quien además de viceministro de Hacienda, ha tenido otras cosas, pero vamos a mencionar solo esa, ambos son profesores de la Facultad de Ciencias Económicas. Y don Edgar tiene su doctorado, si mi memoria no me engaña, y creo que no me engaña, por la Universidad de California en Los Ángeles, que es una excelente universidad, además de que entiendo que tiene un equipo de básquetbol o de algún deporte muy bueno, pero eso es otra historia. No hablaremos hoy de ningún deporte, sino que ya oirán ustedes de qué vamos a hablar una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, con estos dos ilustres y admirados profesores, ahora ya no por las relaciones que mencioné antes, sino por las contribuciones que han hecho, y tal vez empecemos por las cosas que ya sabía cuando llegó a las riberas del Schuylkill, don Arodis. Ese es un río en la ciudad de Filadelfia. ¿Qué ha pasado con la población costarricense? Yo sé una cosa, cuando me veo en un espejo, yo me acordaba de que tenía pelo y de que el pelo que tenía era negro y de que no se me olvidaban tan frecuentemente las cosas, de manera que a mí sí me consta que algo ha pasado, pero creo que no soy yo. Creo que hay más de fondo en el asunto. Bueno, en Costa Rica estamos desde hace años en un proceso que se llama el envejecimiento poblacional. Es un proceso que data desde que empezó a disminuir la fecundidad en el país y eso ha ocurrido desde más o menos los años 60. Y una característica de este proceso de envejecimiento poblacional es que junto con la disminución de la fecundidad ha habido también un aumento de la esperanza de vida y por lo tanto también hay un crecimiento muy acelerado de la población adulta mayor, que no solo es proporcionalmente cada vez más importante, sino que también tiene tasas de crecimiento muy elevadas. En este momento la tasa de crecimiento poblacional más elevada es la tasa de crecimiento de las personas de 85 años y más. Ni yo llego. Todavía no. Pero la probabilidad de llegar a 85 años ha aumentado desde hace 30, 40 años sustancialmente. Entonces, nosotros estamos
frente a un proceso de envejecimiento poblacional producto de la caída de la fecundidad, o sea, del número de hijos que en promedio tienen las mujeres, y de un aumento de la esperanza de vida, sino que también estamos ante un aumento de lo que llamamos longevidad, que es una vez que las personas llegan a cierta edad avanzada, tienen una probabilidad de sobrevivir muchos años más comparado con lo que era esto hace 30, 40 años. Y esto cambia lo que llamamos la estructura por edad de la población. Entonces, por ejemplo, uno de los indicadores que usamos en este proceso es la velocidad de envejecimiento, el índice de envejecimiento, que es el número de personas adultas mayores por cada 100 personas menores de 15 años. En este momento es alrededor de 40, 50 por ahí, y se espera que antes del 2050 va a ser 100, o sea que va a haber el mismo número de personas adultas mayores que las personas menores de 15 años. Y esto, este cambio en la estructura poblacional, tiene una serie de implicaciones de tipo económicas, de tipo sociales, pero particularmente de tipo económicas. Yo no les pedí la cédula a ustedes, de manera que cualquier afirmación que haga sobre sus respectivas edades es mi capacidad como economista de inventar, y eso lo hacemos relativamente bien los economistas, pero me da la impresión de que a don Edgar le tocará estar en ese momento del año 2050 que mencionó don Herodes. Y una de las... porque un poco lo que dice don Herodes, y corríjame don Edgar, si es razonable, para cualquier país todo lo que acaba de decir don Herodes suena como muy bien, es casi de aplaudir al país, y entonces uno casi diría, bueno, pues un país tan aplaudido debería estar muy bien. Y una de las cosas que sospecho que no es así, y es parte de la razón por la que yo no me jubilo, precisamente porque la pregunta es de qué vivirán los viejitos. Claro. Creo que el antiguo superintendente, y esa parte no la había dicho, de la SUPEN, o sea, de la Superintendencia de Pensiones, no solo sabe mucho, sino que ha hablado con mucha claridad en este país, y tal vez, para callarme yo ahora, ¿qué le parece si hablamos del ROC? Del ROP. OP. Bueno, primero, para repasar, el término jubilación proviene de la raíz que literalmente significa saltar de alegría. Júbilo. Júbilo, claro. Y realmente uno de los mayores desafíos que tiene la sociedad costarricense y las sociedades en general es cómo le vamos a dar sostenimiento, mantenimiento a esas personas en la edad de jubilación, o sea, personas mayores de 65 años, de los cuales quizá algunos, los que están entre 65, digamos, 80 años, pueden todavía generar algún nivel de ingreso. Pero ¿qué pasa cuando ya superamos los 80 años? O sea, ¿estamos en capacidad para que esas personas sigan generando ingresos suficientes para mantener sus gastos en vejez? Y la realidad es que una mayoría de ellos no. Y la expectativa de vida que más nos preocupa a las personas que estamos en el tema de pensiones no es la expectativa de vida al nacer, que en Costa Rica anda alrededor de los 78 años, sino la expectativa de vida de alguien que cumple 65 años y que puede ser, o sea, debe rondar los 90 años en este momento, estamos hablando de un promedio. Y eso tiene el problema que se combina con una serie de sesgos que las personas como individuos económicos tienen y que se comportan de acuerdo a esa cantidad de sesgos. Un sesgo, por ejemplo, es que yo siempre voy a preferir el dinero inmediato al dinero futuro, aunque el dinero futuro sea mayor, porque el futuro es incierto y entonces prefiero la seguridad del dinero en este momento. O sea, gratifico altamente la satisfacción inmediata. Eso se llama descuento hiperbólico en economía. O sea, hay una tasa de descuento muy fuerte hacia el consumo futuro. Y el segundo aspecto es que los seres humanos tienden a subestimar su expectativa de vida. Y usted mismo lo dijo hace unos minutos de forma jocosa, pero ese es el pensar de todas las personas. Una persona que llega a los 80 años se fija en la expectativa de vida que existía cuando nació
estamos hablando alrededor de 1940, y dice, y yo superé mi expectativa de vida, pero no es así. O sea, esa era la expectativa de vida que tenía al nacer, superó una serie de riesgos a lo largo de toda su vida, llegó a los 80 años, y su expectativa de vida posiblemente esté por encima de 10 años, en promedio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para financiar las pensiones de esas personas? Ya sabiendo que desde el punto de vista demográfico están esos problemas que mencionaba Arodis en relación con el envejecimiento, porque esto no es nuevo, esto es algo que los demógrafos, y especialmente en Costa Rica, que hemos tenido demógrafos excelentes, nos han dicho desde los años 70, aquí tenemos un problema futuro, los 80 va a ser años de bonanza, empieza a agotarse en el 90, incluso 2000, se agota el bono demográfico en el 2010, todo eso está diagnosticado. Una pregunta que como usted ahora no es ministro, no es viceministro, ni es superintendente, no sé hasta dónde, como profesor universitario la quisiera contestar. Hay un país de Centroamérica, no me acuerdo en este momento cuál es, pero un país donde en la institución donde hay el más grande fondo de retiro de los trabajadores, hay gente... ha habido y había gente bastante preparada y como que parece que tenían algún problema de eso sí, de oír, porque no se enteraban de lo que decían los demógrafos de algún centro, de algún otro, de ese país o de otro, alguna universidad. Porque pasaban los años y yo no sé si ya han logrado que alguna institución de salud les pueda poner audífonos, porque yo creo que ahí hay un problema. Yo creo que el problema, vamos un poco más profundo de los audífonos, pero no importa. El tema fundamental es que ya sabemos, y incluso la gente que trabaja en la Caja del Seguro Social sabe que el nivel de beneficios que paga la institución en el Fondo de Pensiones, en el IBM, no va a ser posible sostenerlo a futuro. Eso fue lo que motivó la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador en el año 2000. Eso fue lo que hizo que se creara el régimen obligatorio de pensiones, o ROP, que es un régimen complementario, y que ha hecho que la pensión en Costa Rica ahora esté compuesta por dos partes, la que paga el IBM y la que paga el ROP. Entonces, en la medida en que la caja va a venir pagando pensiones más reducidas en el futuro, la idea es que el ROP, conforme pasa el tiempo, se va a ir alimentando, para que más o menos el nivel de vida del costarricense permanezca relativamente estable. Hay un proceso de transición que va a crear un vacío, que son las personas que están entre un proceso y el otro, o sea, que va a haber disminuido la pensión en estos años y no va a haber dado tiempo para que el ROP, para que la pensión complementaria, llegue a representar un porcentaje significativo de esa pensión. Entonces, la pensión está compuesta por dos partes. Y recientemente en nuestro país ha habido un proyecto de ley que lo que busca es que las personas, en lugar de pensionarse, puedan llevarse ese dinero ahorrado en la cuenta individual en un solo tramo, o sea, en efectivo al momento de la pensión. Que no opere como una pensión, sino como una liquidación laboral, o sea, que sea como el premio a la pensión. Y eso va al traste con el monto de la pensión, va a reducir las pensiones a futuro, y entonces lo que buscamos, que era darle protección a un grupo de personas, principalmente aquellas que tienen menor nivel de ingreso, no vamos a poder brindárselo y vamos a causar que un grupo de personas, las que están en la parte más baja de la distribución, caigan en pobreza. Pobreza que, por cierto, Costa Rica tiene uno de los niveles más vergonzosos de pobreza entre las personas mayores de 65 años. Las estadísticas que yo he visto indican que como grupo poblacional, la pobreza es más severa en el grupo mayor de 65 años en Costa Rica, en comparación con todos los otros grupos, y es el único país en América Latina donde esto sucede. O sea, hay más pobreza en Nicaragua, por decir algo. Pero en Nicaragua, y Nicaragua no tiene un proceso de envejecimiento tan fuerte, pero en Nicaragua las personas mayores de 65 años son menos pobres porcentualmente que otros grupos poblacionales. En Costa Rica el grupo poblacional mayor de 65 es el más pobre de todos, de todos los grupos de edad, de todos los grupos etarios es el más pobre. Y a mí me parece que como país que se aprecia tener un sistema de seguridad social desarrollado, eso atenta contra la seguridad social y contra el bienestar de los ciudadanos mayores de 65 años. Sobre ese tema y otros, conversaremos una vez que el canal los invite a regresar. Dos.
Regresamos, amigas y amigos, con estos dos profesores universitarios. Una de las contribuciones importantes que tanto don Herodes como el centro que él dirigió y en el que participa de manera importante hace es el estudio de situación del adulto mayor, de la persona adulta mayor. Eso con todos los otros calidades académicas me parece que lo lleva un poco a tener una respuesta para la para la observación que hacía don Edgar de que este país tiene los pobres más los adultos más pobres de la región. Yo sospecho que ahí hay un tema de género, pero usted es el demógrafo y no yo. Y también me parece, don Herodes, que tal vez después de eso usted quisiera conversar un poco de, no de los adultos mayores y de los menores de 15 y los mayores de 65, sino un poco qué va a pasar con los intermedios. Y el problema de los intermedios es que esos van a tener que pagar las jubilaciones, la jubilación mía, la suya y hasta la de don Edgar. Sí, bueno, dos cosas. Lo primero es que en el estudio vimos algo que señalaba Edgar, y es que quienes tenían una pensión contributiva no tenían niveles de pobreza, sino que más bien eran los que no tenían una pensión contributiva los que caían en niveles de pobreza. Había otro factor de protección importante que también ha ido cambiando, y es que la mayoría de los adultos mayores tenía casa propia. Y por otro lado, muchos de los adultos mayores vivían con su familia en la casa propia. Y entonces los adultos mayores no eran... aún en una situación de vulnerabilidad frente a la pobreza, no era una carga muy grande para la familia. Eso es preocupante, porque si no va a haber posibilidades de tener una pensión adecuada, no son solo los adultos mayores los que van a sufrir esas consecuencias, sino también el resto de la familia de los adultos mayores. Y hay varias otras cosas. Aquí hay una cuestión importante, y es el tiempo. Y es que el tiempo ya se nos acabó. La velocidad con que esto está cambiando es muy rápido. Nosotros en este momento estamos en un momento en que van a empezar a aumentar los adultos mayores durante los próximos 5 o 7 años, que son los nacidos alrededor de los 50. Pero dentro de 10 años tenemos otro aumento muy importante, que son los hijos de esas personas, que fueron un aumento muy importante de los nacimientos. Y son nacimientos en que la gran mayoría va a sobrevivir y está sobreviviendo hasta los 65 años. Entonces, alrededor del 2040, 45, por ahí, vamos a tener otro aumento muy grande en números absolutos. Y eso es muy poco tiempo. En términos de ahorro, en términos de posibilidades, es poco tiempo. Entonces, eso quiere decir que... porque hay otras cosas que están cambiando. Por ejemplo, lo que llamamos la razón de apoyo, que es cuántas personas de 20 a 64, que son... Uh-huh. Personas que están en la fuerza laboral hay con respecto a los de 65 y más. No todos están en la fuerza laboral, pero demográficamente es una especie de potencial, ¿verdad? Y alrededor del 2010 eran más o menos 9 personas. Eso va a disminuir muy rápidamente. Producto del descenso de la fecundidad van a llegar a ser 3 dentro de 15 años, más o menos. O sea que la cantidad de gente, las razones... entre la población están cambiando, y están cambiando sumamente rápido. Déjeme decir una cosa que a mí me gusta decirla. Yo sospecho, yo eso no lo sé, pero sospecho que dentro de 10 años, 82, es posible que llegue. Segunda, los 15 años que dijiste, que es 87, pues tal vez. Por cierto, a mí no me quita el sueño ni casi nada, y eso menos. Pero, ojo, en ese momento tan severo, ¿quién quita que yo todavía ande por ahí? Entonces, si yo ando por ahí, la situación es horrible. Sí, digamos que
los cambios que va a experimentar Costa Rica en los próximos 20 años en temas de envejecimiento son cambios que los países europeos tuvieron hasta 100 años para hacerlos, uh-huh. para enfrentarlos. Uh-huh. O sea, el proceso de envejecimiento es tan acelerado en Costa Rica, nuevamente, solo observado en países como Chile, ha sido más acelerado. En los próximos 20 años, la cantidad de adultos mayores se va a duplicar. Más o menos va a pasar del 10, actualmente es como el 8% de la población, va a pasar del 10 al 20. Y en ese lapso que nosotros nos va a tomar 20, 22 años, en Europa, dependiendo del país, tomó entre 70 y 100 años. Eso quiere decir que vamos a tener que enfrentar lo que ellos tuvieron, una centuria para hacer los cambios, nosotros vamos a tener que hacerlos en una quinta parte de eso. Y Dios no ilumina, o no parece por lo menos a una parte de la Asamblea Legislativa, no le ilumina. Es decir, sí, le comento. Porque algunas de las personas que va a estar oyendo el programa va a decir, pero ¿cómo una persona puede llegar a decir qué hacer con mi dinero? ¿Por qué yo no puedo sacar eso si es mi ahorro? Y ahí es donde radica el problema. En primer lugar, es un ahorro que tiene un fin específico, al igual que tiene el ahorro que se hace con la caja del Seguro Social. Pero además de eso, independientemente de la ideología de uno, hay una serie de derechos que tiene que garantizar el Estado, que son los derechos humanos. Y el artículo 25 indica que el derecho a una pensión digna es parte de los derechos humanos y tiene que ser garantizado por el Estado. Una forma de garantizarlo es haciendo sistemas contributivos, que es lo que se pretendió con el régimen obligatorio de pensiones, otros con el sistema no contributivo. Y si nosotros dilapidamos la pensión, o sea, si la cortamos y hacemos que un grupo de la población caiga en estado de indigencia o de pobreza, esa gente va a tener que ser atendida por el Estado y va a tener que ser pagada por impuestos en un futuro, en una situación que se puede haber remediado mucho antes si mantenemos vivos los regímenes contributivos, que es lo que luchamos, digamos, los que trabajamos en América Latina en este tema, de ver cómo hacemos para articular sistemas contributivos con sistemas no contributivos. Don Herodes, ¿algún comentario? Que yo lo corté con... y usted sí, sí, una cosa importante es que también hay una cuestión de números absolutos. Actualmente las personas de 65 y más son alrededor de 400, 500 mil. En el 50 van a ser más de 1.200.000. En términos de números absolutos, eso. Y no hay ninguna duda, porque esas personas ya están vivas. Uh-huh. No tienen que nacer, no es una cuestión, la mayoría están vivas. Entonces, si la cigüeña aterriza, no, ya aterrizó. Sí, sí, exactamente. Entonces, la situación es muy clara. No es un momento para especular, es un momento para planificar, exactamente. Que de por sí ya nos agarró tarde para uh-huh. estar planificando esto. Y es un momento para discutir una serie de cambios que es mejor hacerlos de manera concertada que tener que pasar por algunas cosas que han tenido que pasar otros países de recortar pensiones, beneficios, recortar o no, pensiones. No actualizar por inflación, con inflaciones Exacto. elevadas como ocurrió en Argentina. Argentina hoy, por ejemplo, tiene niveles de pobreza cercanos al 50% porque los salarios no se han actualizado a la inflación, las pensiones no se han actualizado a la inflación. Y quitar el poder adquisitivo a las personas mayores es como el paso más ingrato, porque son personas que muchas de ellas no están en capacidad de generar nuevos ingresos. O sea, no los podemos lanzar de vuelta al mercado laboral. Uh-huh. Y entonces eso, tenemos que quitar ese hecatombe social. Y yo coincido, o sea, es un tema que además se requiere tiempo, no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Los cambios en pensiones idealmente tienen que darse en transiciones de 20 años o más. Ya llevaríamos 10 años si hubiéramos empezado uh-huh. cuando se alertó de este problema hacia finales de la década del 2000. Bueno, no lo hicimos, pero aún podemos iniciar con el proceso de ajuste para que la dosis no sea tan fuerte, que es por ahí donde yo creo que va el comentario de Herodes. Uh-huh. Sí, este país, que en algunas cosas es previsor, tuvo la famosa generación perdida, que es un poco la que abandonó la escuela en los años 80, 81, 82, 83, y eso estaba ahí, y el país, pese a que estaba ahí, y que algunos de los problemas empezaron a aparecer, en general no ha hecho nada. Ahora estamos en algo que hicimos tarde, y hay fuerzas
políticas y sociales dispuestas a, si me permiten esa palabra, pasearse en la olla de leche. Sí, bueno, sí, esas personas se nos van a presionar más o menos en las próximas dos décadas. Uh-huh. Y son las que van a presionar mucho el gasto público. Incluso creciendo tan rápidamente la población de adultos mayores, ellos van a determinar elecciones pronto, o sea, va a ser uh-huh. un grupo en cantidad, en números absolutos, quizá más importante del país, y posiblemente van a exigir políticas públicas destinadas a la atención de los problemas que más los aquejan. Uno de ellos va a ser pensiones, el otro salud, va a presionar las finanzas del Estado, y nuevamente, en la medida en que esas personas las mantengamos dentro de los sistemas contributivos, la carga sobre el resto de la sociedad, que va a ser relativamente menos numerosa, va a ser menor. Por cierto, y con eso cierro, porque tengo que invitar a las amigas y amigos a que la próxima semana, en los mismos tiempos y circunstancias, nos acompañen, pero ese Estado ¿quién podrá socorrernos? Es el Estado, es un Estado que no está quebrado, pero aquí tengo un ex viceministro de Hacienda que sabe que 7% de déficit no es sostenido, y sostenido no es sostenible. Y gracias por pensar ustedes dos sobre estos temas tan importantes. Y quédense en este canal que esperamos que sea sostenible. Muchas gracias. Gracias.